Señoras, señores, jóvenes amigos, buenas noches. Soy Adolfo Chávez, el presentador del programa La Pregunta Candente. Y vengo a ustedes con una temática el día de hoy. La pregunta de hoy será, ¿qué haría usted si tuviera un familiar o amigo con problemas de drogas? Fuimos a las calles de La Paz, universidades, instituciones, a preguntar a jóvenes cuál sería su reacción o qué acciones tomarían frente a tal problema. Pasen las entrevistas, corre video. Buenas tardes, señor. Disculpe, quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué haría usted si tuviera una conociera o tuviera un pariente que tiene problemas con la drogadicción? Hay que hablar con el muchacho, si lo conoces, si es de tu familia, y tienes que hablar con él. Tienes que agotar todos los esfuerzos posibles para ayudarlo. Y si cuentas con los recursos económicos, ayudarlo profesionalmente, digamos, ¿no? Intentar que se sane, pues. Averiguar y demás, hacer eso. Señor, buenas tardes. ¿Sí? Disculpe, trabajo para un noticiario y quiero hacerle una pregunta. ¿Qué haría si tuviera un familiar con problemas de drogadicción? Lo primero sería, buscar ayuda profesional. Teniendo en cuenta, claro, que la gente que sufre de esos problemas no escucha, y si no es una persona con base sólida en lo que estamos preguntando. Una persona con problemas, claro que no te puede, pues, prestar mucha atención a lo que digas y tomar en serio lo que tú propones. Si no es que eres una persona capacitada o de alguna manera sufriste lo mismo que la otra persona. Señorita, disculpe, quisiera hacerle una pregunta para un noticiario. ¿Cómo ayudaría a un familiar que se encuentra en problemas con la drogadicción? A tratarse de una persona drogadicta o adicta a un vicio, primeramente hay que meterse en el ámbito psicológico. Porque si te metes, no, la droga es malo y de una vez lo internas, puede ser que cuando salga de esa recuperación vuelva a meterse en ese mundo. Entonces, el ámbito psicológico del ser es imprescindible, ¿no? De buscar y reemplazar esa adicción. Eso es la mayoría en que los psicólogos y los psicoterapeutas hacen, ¿no? Entonces es una manera eficaz y un instrumento en el cual se puede ayudar. Bien, buenos días, señor. Disculpe, trabajo para un noticiario y quisiera hacerle una pregunta. Si tuviera un familiar o amigo con problemas de drogas, ¿usted qué haría? Le aconsejaría. Me diría que eso es malo para su salud. Que afectaría a su familia y a él mismo. Bien, señorita, buenas tardes. Trabajo para un noticiario. Quisiera hacer una pregunta. ¿Qué haría si tuviera un familiar o amigo que tenga con problemas de drogadicción? Bueno, lo primero sería informarme sobre esto, aunque es un poquito doloroso, ¿no? Pero primero tendría que hablar con mi familiar, o sea, si es, por ejemplo, si es mi tío, o es mi hermano, o es mi primo, tendría que informarme sobre eso. Porque principalmente, a veces nos equivocamos sobre eso, no tenemos información adecuada, y hacemos cosas que no debemos hacer. En vez de hablar, hacerlo concientizar, lo lastimamos peor, y llegamos a un punto donde no lo hacemos sentir bien a esa persona, sino lo lastimamos más, y no quiere hablar más con nosotros. Por eso hay que informarnos eso primero y luego ya hablar con esa persona y darle todo nuestro apoyo.
Joven, buenas tardes. Disculpe, quisiera hacer una pregunta para un noticiario. Si usted tuviera un familiar con problemas de drogadicción, ¿qué haría? Bueno, yo le ayudaría y la consejería que no consuma las drogas, ¿no? O que vaya a donde se habilita, ¿no? Dan consejos y ayudan a la gente que tiene problemas con drogas. Bien, buenas tardes, señorita. Trabajo para un canal de televisión y quiero hacerle una pregunta. ¿Qué haría usted si tuviera un amigo o pariente con problemas de drogadicción? Con problemas de drogadicción, o sea, que consuman las drogas completamente. Que consuman las drogas constantemente. Ah, sí, a eso me refiero. Ajá. La verdad, sí, sinceramente, yo creo que todo depende de uno. Yo les diría, depende, sí. Yo creo que les diría que se les daría a conocer, o también les informaría algo sobre las drogas. Las drogas también son malas para nuestro cuerpo, drogas no solamente es la marihuana, la hierba, sino también el cigarrillo, el alcohol también es una droga, y eso causa males en el cuerpo humano. Bueno, yo creo que la información es lo más importante, y informarles a ellos qué les puede causar a la larga. En eso aportaría para los compañeros o amigos que sepan que consumen drogas. Hemos escuchado las entrevistas realizadas a diferentes personas, pero este programa se llama La Pregunta Candente. ¿Saben por qué? Porque estamos buscando una respuesta que sea tajante, que nos haga ver la realidad tal cual. A continuación, entrevista ganadora del celular del día de hoy, a nuestro amigo Reinaldo Néstor Reinaldo Pari Morales. Corre el video. Buenas tardes, disculpe, soy un canal de televisión y noticiario y quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué haría si tuviera un familiar con problemas de drogadicción o un amigo? ¿Qué tal? Bueno, depende de qué tan cercano sea el familiar y qué tanto me afecte, digamos, a mi entorno familiar. Bueno, si digamos me afecte de manera un poco más cercana, intentaría darle todo el apoyo necesario, digamos, llevar uno de esos centros donde den apoyo a todas las personas que tienen este problema, y si digamos no me afecta en el más mínimo, y lo dejaría de alto. Continuando con el programa, vemos cómo las personas recomiendan comprensión, amor, cariño. Sin embargo, nuestro amigo Reinaldo, ganador del celular del día de hoy, por su respuesta candente, fue el que dijo la verdad. El que dijo la verdad tajante que muchos de nosotros nos decimos a nosotros mismos a diario. Si me afecta, le ayudo. Si no me afecta, pues no. Suena duro, pero es la verdad. Eso es lo que hacemos. Si es cosa nuestra, entonces estamos ahí para ayudar, los primeros, los héroes. Pero si no nos afecta, no nos importa en lo más mínimo. Es duro, pero cruel. Y usted, señor televidente, es el que ha dado su opinión. Me despido de ustedes. Buenas noches.